Para toda la teleaudiencia de Telesan Gil, pues sí, se llegó el momento ya de la celebración de Nuestra Señora del Carmen, patrona de esta parroquia, pero una devoción, una advocación de la Santísima Virgen María, muy popular, muy querida, especialmente por los transportadores. Aquí en Colombia, en Santander, en San Gil concretamente, la fiesta de la Virgen del Carmen congrega a cualquier cantidad, a cualquier multitud de transportadores de todos los estilos, motociclistas, quienes conducen carros particulares, quienes conducen carros también de servicio público, pero no solamente para ellos esta fecha es un gran día, también para la gente, para las personas en general, para las familias. La Virgen del Carmen es una devoción profundamente arraigada en el corazón de los católicos. Yo pensaría que es una de las más populares, de las más queridas, de las más seguidas. Yo debo decir que, por ejemplo, mi papá, desde muy jovencito, tuvo un amor grandísimo por la Virgen del Carmen. No le podía faltar su estampita y su oración en el bolsillo, y no le podía faltar su cuadro en la habitación donde él permanecía. Y a cualquier Eucaristía podía faltar, menos a la Eucaristía de la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, por eso digo que es una devoción muy querida, profundamente metida en el corazón de todas las personas, de la gente del campo, de los conductores, en fin, considerando que la Santísima Virgen María es esa protectora, es esa ayuda permanente, es la que con sus brazos abiertos siempre está dispuesta a ayudarnos y a llevarlos al corazón de su divino. El 15, la programación el 15 por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, pues nos estaremos disponiendo para la víspera, ¿no? La celebración eucarística a las 5:30. Estamos invitando a todos nuestros sectores que constituyen la parroquia, que son 16 y las dos veredas, Guarigua Alto y La Flora, para que vengan a esa celebración, para que vengan acompañados de estandartes, de imágenes de la Virgen del Carmen, de faroles. Después de la Sagrada Eucaristía viene una serenata de una media hora que la vamos a realizar, serenata especialmente para la Santísima Virgen María, no para el público. Es decir, no serenata popular, sino serenata para la Virgen. Por eso lo hacemos en el templo, para estar más cómodos, de pronto evitar el problema del agua que generalmente nos ha acompañado. Luego de la serenata saldremos en procesión, saldremos del templo, tomaremos un poquito la carrera séptima, después bajamos por la calle 18, tomamos la octava, nos venimos hasta la 19A y ahí entramos al parque Leonidas Medina, donde todos sabemos hay un monumento también, una escultura muy hermosa a la Virgen del Carmen. Y ahí tendremos la quema de pólvora, que es una tradición también como homenaje a la Virgen del Carmen. Al otro día, 16, tendremos Eucaristías en la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Esta Eucaristía estará presidida por Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz. Luego a las 11 de la mañana, se tenía a las 12, pero vimos que a las 12 es una hora bastante incómoda porque todos estamos ocupados a esas horas del día. Entonces la pasamos para las 11 de la mañana, que creo que es un horario bueno. En las horas de la tarde estaremos celebrando a las 3 de la tarde, 5 de la tarde y la última Eucaristía a las 7 de la noche. Cada Eucaristía estará solemnizada por algunos sectores
de la parroquia. Igualmente estamos invitando a las distintas empresas de transporte para que ellas se unan en alguna de estas Eucaristías a la gran celebración. Sabemos que ellos pues ya han programado también sus celebraciones propias, ya se ha hecho una costumbre, una tradición también de las distintas empresas de transporte de San Gil, hacerle su desfile y hacerle su Eucaristía en algún lugar común que ellos ya tienen, como homenaje también a la Virgen del Carmen. Este diríamos que es más o menos, es el programa que tenemos ya diseñado para la celebración de esta fiesta. Queremos invitar a toda la ciudadanía sangileña para que nos acompañe a este homenaje, a esta manifestación de inmenso amor a nuestra Madre del Cielo en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, que es nuestra patrona, pero que es la patrona también de todos, repito, de los transportadores y de las familias enteras de nuestro pueblo católico. Tú eres la Virgen del Carmen, y te llevan por bandera, te dicen mil veces guapa.